1, 2, 3. ¿Qué tal, amigos? En esta ocasión les quiero platicar acerca de algo que a mí me pareció un poco interesante de comentar. Yo quiero darles mi opinión, y mi opinión es totalmente ajena a todo lo que piensen los demás. Ya he visto varios videos y me he dado cuenta de que la mayoría es para apedrear a esta clase de personas. Yo trataré de dar otro punto de vista, tal vez diferente a lo de los videos que hay en internet. Y no es que quiera abogar por estas personas, simplemente me parece que a veces somos tan injustos. Estaba viendo algunos videos donde comentaban de la vida de los que eran cristianos o de los que sus papás eran pastores o similar, el caso de Miley Cyrus, Jesse Joy, Katy Perry, Samo, el de Camila, los Jonas Brothers o incluso Don Omar, que era pastor. Y seguramente en este video te van a dar ganas de comentar algo negativo. Si tú eres de ese tipo de personas, por favor te invito a que lo evites. Primero porque las personas que voy a mencionar en este video están tan ocupadas haciendo sus cosas que difícilmente van a leer tu comentario, así que pues es por gusto que lo vayas a hacer. Y segundo, pues yo tampoco lo voy a leer. Ahora, si haces algún comentario sin el fin de ofender a nadie, pues entonces ahí sí ya podemos conversar. Es que me he dado cuenta que nosotros somos muy buenos para criticar. A mí a veces me da hasta miedo ver el tipo de comentarios que hay de los supuestos cristianos, y sobre todo en las redes sociales. Yo puedo entender lo que le ha pasado a todas las personas que mencioné antes. Incluso puedo decir que siento empatía con ciertas cosas en su vida. A veces la frustración, la presión o las cosas del mundo pueden ser tan tentadoras que te pueden volver ciego. O sea, yo entiendo que estas personas cayeron en un mal lugar porque se alejaron de los caminos de Dios y todo eso, pero también entiendo de que lo hicieron por un objetivo en específico. Es decir, ellos se fueron por la fama y por mucho dinero. He visto personas de que se alejan de los caminos de Dios por una mala cara, o se van para, no sé, a los bares a caer muy ebrio, pierden su trabajo, pierden su familia. Entonces, al final de cuentas, no hay diferencia entre lo que les pasó a ellos, que ahora son famosos, que los que les pasaron a las personas que al final de cuentas también cometieron un error al alejarse de Dios o al hacer las cosas del mundo, y pues al final terminaron mal. Y entiendo también que el mundo de la música y la fama es bastante oscuro, lleno de tinieblas, y que a veces las personas pueden caer hacia allá porque pues al final de cuentas quieres ser exitoso. Y pues aparte de todo esto, tener que lidiar con personas que te están atacando constantemente. O sea, se me vienen a mi mente el caso de Ricardo Montaner o de Juan Luis Guerra, o incluso de cantantes muy famosos como Justin Bieber, que han intentado hacer su vida de famoso y aparte su vida de trabajo, y han intentado hacer cambios en su vida que no los han permitido los demás cristianos, porque empiezan a tacharlos, a criticarlos, a juzgarlos, y al final de cuentas deciden, mejor sigo haciendo lo mismo porque esta gente más bien me critica. Y eso es triste porque se supone que las personas cristianas son las que más amor deberían de tener. Pero es que esto no solo pasa con ellos precisamente, sino también con otros cristianos. Y por ejemplo, casos como el de Jesús Adrián Romero, que tuvo que alejarse de sus redes sociales porque lo estaban atacando tanto que decidió, mejor dejo todo y que todos hablen solos porque yo ya no aguanto toda esta presión por las redes sociales. O a Alex Campos, que lo han tachado de un sinfín de cosas. O por salirme del mundo de la música, por ejemplo, Dante Gebel, que es un predicador muy muy famoso de Argentina, que ha hecho tantas cosas, incluso tiene un late night show donde ha sido criticado infinitamente, y de los mismos cristianos, de hecho. Y a veces la gente se enoja más con él cuando tiene una manera tan pícara y tan inteligente de responderles, que a veces se terminan enojando más. Es admirable su manera tan ingeniosa de responder y cómo a los demás les da más rabia al no poder juzgarlo. Y pues lastimosamente esto es algo que jamás pasará. Lastimosamente yo he visto muchos, muchos comentarios en las redes sociales entre cristianos, entre personas que se acaban de convertir, y la gente va a decirles que para qué se convierten al cristianismo si ellos nunca van a cambiar. Personas que dicen que para qué se meten al mundo cristiano si jamás van a entender qué es ser cristiano, como que si ellos tuvieran una vida perfecta, y si la tuvieran, si tuvieran una vida perfecta realmente, sabrían de que no tienen que juzgar ni tachar a esas personas. Recuerdo casos de personas que han intentado volverse cristianas y más bien han sido tan juzgadas y tan criticadas y tan tachadas
en las redes sociales. Todos los días suben una foto, suben un post, suben, comparten lo que sea. Y hay miles de gente escribiéndole, ¿para qué estás compartiendo eso? No se supone que cambiaste, no se supone que no sé qué. Y no sé. Y ¿saben qué es lo peor? Es que todos los comentarios son de personas que dicen ser cristianas. Y pues aunque sé que esto jamás terminará, me parece interesante el comportamiento humano al quererlo controlar todo cuando en realidad no controlan ni su vida. En fin, este video solo es para que entiendas un poquito de que no tienes que estar criticando, y sobre todo en redes sociales donde realmente no das la cara. Mejor enfócate en tu vida, y si miras que algunas personas se están desviando, pues pídele a Dios por ellos, ora por ellos. Al final de cuentas es nuestra tarea. Trata de ser compasivo como es Jesús, no trates de ser un juez porque no te corresponde. Si ves que alguna persona famosa o del medio, de la farándula, se vuelve al cristianismo, en lugar de decir, ah, ese no va a cambiar, o en lugar de decir, ah, no sé, cualquier comentario negativo, mejor pídele a Dios que fortalezca su corazón y que entienda de que vivir y servir al Señor pues es de bendición. Y bueno, espero que les haya gustado. Si es la primera vez que ves uno de mis videos, te invito a que te suscribas. En el canal hay otros videos más que todo relacionados con la música, pero si quieres apoyarme con tu like, con tu suscripción, eres totalmente bienvenido. No olvides dejar tu comentario, sobre todo un comentario positivo, aquí abajo en la caja de comentarios. Y pues gracias por ver el video hasta el final. Hasta luego, chao.